Bueno, pues estamos aquí con nuestro amigo Sergio, no el bailador, es el Sergio, es un amigo, nos va a hacer una cuchara de madera y la vamos a labrar. Vamos a ver cómo nos queda y acompáñenme a verlo. Amigos, pues ya quedó lista la cuchara que nos hizo nuestro amigo Sergio. Esta es, se las voy a enseñar. Miren qué belleza. Una excelente cuchara. Un excelente labrador nuestro amigo. Bueno, espero les guste el video, amigos. Saludos y hasta luego, nos vemos. Hola amigos, pues estamos aquí en el trabajo. Me empecé a sentir mal y de pronto me dio una diarrea terrible, un dolor de estómago y todo. Entonces ahorita tenemos un remedio, buscamos un remedio aquí, un árbol de jabín. Entonces vamos a mascar unas hojitas tiernas, entonces es lo que nos va a aliviar. Son los remedios que conozco de hace mucho tiempo, entonces vamos a usarlo. Se los recomiendo a todos. Claro que lo mejor es ir con el médico, pero pues recuerden que puede ser un poquito de todo para mí. Entonces quería compartírselos. Les voy a mostrar el árbol de jabín. Y vamos a utilizar las hojas más tiernas. Este es el jabín. Vamos a agarrar dos hojitas tiernas. Ahí está, las pueden ver. Este es un árbol de jabín.
trabajo. Y pues vamos a poner estas hojitas para sentirnos mejor y seguir trabajando. Entonces, que no, quería compartirles y bien. Quería aprovechar y mandarles saludos a todos mis amigos que me están apoyando, a mis amigos de El Salvador, nuevos amigos de El Salvador. Muchos saludos, que estén bien, a los amigos de España, de Argentina, de Colombia y muchos más que pues no voy a poder mencionar porque son muchísimos, ya son bastantes. Entonces, un gustazo que estén aquí conmigo y que sigamos juntos creciendo. Entonces, bueno, amigos, les dejamos con esto. Entonces, de primero nos vamos a comer una. Se masca y lo que funciona es el juguito. Esto es lo que tiene las propiedades que te alivia bastante los dolores y muchas cosas. Entonces, espero les guste el video, compartan, suscríbanse conmigo y escríbanme y yo les respondo. Bueno, amigos, hasta luego. Nos vemos para la próxima. Bye.